60 y bueno, tuvimos que sacar el banquito de los acusados, de donde me pongo ya cuando hay muchos invitados, y me daba mucho gusto porque tienen, Caborca ahorita comentaba yo, y ustedes tienen el evento del Día del Medio Ambiente, y Caborca es de los pocos lugares donde tiene, yo creo que más de 20 años haciéndose esto, y reconocido porque mandan el reporte a la ONU, es decir, en Caborca se lo toman en serio el Día del Medio Ambiente, que empezaron esta tradición, pues la gente de entonces Peñoles, ahora ya Fresnillo PLC, y bueno, han seguido esta tradición y la han tomado muy en serio y coordinados trabajando con el gobierno municipal, con otras instituciones educativas, y esto ha progresado a tal grado que la gente espera el Día del Medio Ambiente, porque además no solamente es el desfile, para la gente que nos ve de fuera, no solamente es el desfile que se hace de manera tradicional, sino que además hay toda una semana donde, no sé si venga Aarón Vargas, pero es un excelente artista que viene y es un mimo profesional, y hace a través de su arte trabajos de conciencia. Entonces el medio ambiente en Caborca se toma muy en serio y esta vez no va a ser la excepción. Le damos la más cordial bienvenida a Migdalia Lemas, la responsable de Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, a María Elena Caro, que es la responsable de Relaciones con la Comunidad, a Michelle, tu apellido es Valdés, también colaboradora de Fresnillo PLC, y Paola, colaboradora de Desarrollo Urbano y Ecología. Y aquí, en medio de tantas mujeres, y qué bueno que son mujeres, porque las mujeres siempre son muy, muy responsables en todo lo que hacen, pues queremos saber qué va a pasar esta vez en el festejo del Día del Medio Ambiente. ¿Quién quiere empezar? Bueno, Luis, primeramente estamos aquí para invitarlos a todos ustedes a estos eventos que empiezan desde el sábado 1 de junio hasta el miércoles 5 de junio. Esto es un trabajo en equipo. Por parte del ayuntamiento somos varias dependencias las que estamos colaborando. Tenemos la Dirección de Cultura, que Octavio ahí nos está apoyando, Fomento Cívico, con Bárbara, el deporte también, con Román. Y el nombre completo. Y es que son novios. Y la Casa de la Cultura, junto con la Mina, ¿no? Fresnillo. Todos en conjunto estamos organizándonos para realizar todos estos eventos. Todos estos eventos, es algo además muy, muy tradicional. María Elena, aquí entramos en detalle. ¿Cuántos años haciendo esto ya? Así es. Pues primeramente agradecerte este espacio que nos brindas para invitar a que se sume nuevamente la comunidad. Efectivamente, Luis, tenemos más de 15, 18 años haciendo estos eventos en coordinación con las autoridades municipales, con el sector educativo, porque precisamente es ir poco a poco fomentando esta cultura al cuidado del medio ambiente, de tal manera que en coordinación precisamente con el sector educativo preparamos esta semana. Y más que ya, más vamos enfocados a la sostenibilidad de la empresa. Año con año la Organización de las Naciones Unidas emite un tema en este sentido, y ahora en esta ocasión se hace énfasis a sin contaminación por el aire. ¿Otra vez cómo? Sin contaminación por el aire. Ok, qué interesante. El 5 de junio a nivel mundial se celebra. En esta ocasión el anfitrión va a ser el país de China, y a nivel mundial cada una de las comunidades, México está suscrito precisamente a cumplirse dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible con la ONU, y también pues somos partícipes, de tal manera que tu pregunta era si va a venir Aarón. Sí. Es segurísimo, ya lo esperan en las escuelas. Sí, sí, sí. En el desfile que hacemos para culminar la semana, que es el 5 de junio. Y al igual, como compromiso de Fresnillo PLC, precisamente es estar realizando estas acciones en la comunidad, con la comunidad, para preservar y generar esos hábitos por el cuidado del medio ambiente. Así que pues ahorita vamos a comentar a detalle cada una de las actividades que se van a organizar. Michelle, ¿quieres ayudarnos con eso? Sí, bueno, dándole lectura a las actividades más detalladamente sobre lo que involucran las actividades que vamos a estar realizando en conjunto el municipio con Fresnillo PLC.
Empiezan desde el sábado 1 de junio. O sea, en 2 días más. Sí. ¿Con qué empezamos? A ver. Comenzamos con lo que viene siendo la visita al Parque de la Arboleda. En esta actividad que comienza a las 9 horas, ahí los esperamos, comenzamos con el taller de cómo elaborar una composta, uh-huh. Manualidades con material reciclado, carrera de sacos para que sea dinámico también para las familias y la adopción de un árbol, ¿no? Entonces también... A ver, lo del árbol es importante. Sí. La adopción, ¿van a entregar un árbol a la gente, a la familia que quiera tener un árbol? Pues se va a llevar a cabo diferentes dinámicas, ¿no? Se va a llevar a cabo así como el poder sembrarlo ahí, adoptarlo para estar volviendo y mantener el cuidado de la preservación de este árbol. Uh-huh. O bien, si son de las primeras personas en llegar, van a poder llevarse el árbol a su casa, ¿no? Okay. Entonces, de cualquier manera, yo creo que sí. Es correcto. También tenemos rifas, también premios para las primeras personas que lleguen. ¿Cuántos árboles son? Pues ese dato ahora sí que le corresponde. El área que tenemos destinada para la reforestación son para 20 árboles a plantar. Uh-huh. Se está extendiendo el lugar de ahí para crear más área verde con sombra. Igual, pues los árboles que se van a estar dando a las familias, se les va a pedir que hagan su plantación dentro de su predio o enfrente de su casa. Ok, ¿y la arboleda cómo está actualmente? La arboleda ahorita, hemos tenido actividades con escuelas y han ido a reforestar. La cuestión es que un área de la arboleda se tumbaron lo que existían árboles secos, entonces se plantaron más. Okay. Estamos, o sea, compensando. Tumba seco, pero pues pones más, ¿no? Uh-huh. Entonces, la arboleda la estamos manteniendo pues con cuidado, mantenimiento, limpieza, y la verdad hemos tenido muchas respuestas desde ahora que se llevó a cabo lo de la granjita. Uh-huh. Mucha gente no conocía esa área, o si la conocía, pero ahorita dicen ellos que no... ¿No la reconocía? No. Porque okay. No está como antes. Muy bien, pues muy interesante. Eso es el sábado. El sábado. Y luego, Michelle. También, el domingo 2 de junio tenemos el paseo sobre ruedas y también un circuito de activación física. Para lo cual, vamos a establecer, o se tienen ya preestablecidas 3 estaciones, ¿no? Para el circuito. Saliendo de la unidad de Eduardo Gómez, la estación número 1 va a ser la biblioteca municipal. La estación número 2 va a ser la Casa de la Cultura y la estación número 3, en donde se va a culminar, va a ser la Concha Acústica. Okay, eso es lo que se conoce el paseo en bicicletas. Sí, okay. y añadir como un factor ahí muy atractivo también, se va a concluir con una visita al Museo Histórico y Etnográfico de Caborca, en donde habrá una presentación por parte del mariachi, ¿no? Que es el mariachi juvenil de la Casa de la Cultura. Okay. Uh-huh. Pues les menciono rápidamente la ruta. Que se va a seguir es la salida por la calle 15 para llegar a la estación 1. Se continúa por la avenida N y calle 11 para llegar a la estación 2 y posteriormente se va a tomar el bulevar Benito Juárez hasta la calzada 6 de abril para llegar a Pueblo Viejo, ¿no? Sí, genial. Entonces genial. Es una buena ruta que se estuvo trabajando por ahí. Y de ahí pasamos al miércoles 5 de junio, en donde va a ser la culminación de esta actividad, ¿no? Con el desfile conmemorativo al Día Mundial de Medio Ambiente, que se va a llevar a cabo a las 19 horas. Partiendo de la calle Obregón y avenida 6 de abril para concluir en la explanada de Pueblo Viejo. ¿Saben ¿no? el Palacio Municipal? Es y correcto. Hasta el templo, que son aproximadamente que 1.5 kilómetros, 2 kilómetros, algo así, ¿no? Uh-huh. Qué padre. Entonces, y bueno, también tratando de fomentar espacios culturales, se hace la presentación de la Banda Sinfónica Municipal, ¿no? A las 19:30 horas. Ok. Uh-huh, el mismo día. Va a haber premiación de ganadores de los carteles, que también durante la semana esta de clases, que viene siendo el 3, el 4, el 5, se lleva la premiación de los carteles, que previamente se ha lanzado una convocatoria a las escuelas, en donde se está tratando de fomentar la imaginación, la creatividad de los chicos para generar esta sensibilización, ¿no? Esta conciencia sobre el cuidado del medio ambiente a través de acciones tan pequeñas como que empiezan desde la casa, desde tu comunidad,
y sobre todo generar el sentido de pertenencia a nuestro municipio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estamos a tiempo, yo creo, de contribuir a fomentar una cultura medioambiental sana, en donde tengamos espacios que los jóvenes, la infancia, se pueda desarrollar y tengan la seguridad los padres que están dejando un lugar para sus hijos en donde se puedan desarrollar sanamente, ¿no? Y que sea un medio ambiente pues productivo, ¿no? Más allá de lo que pueda llegar a pasar, ¿no? En un futuro. Y además, Michelle, de que en Caborca, bueno, todo esto que mencionas del concurso, del cartel, todo esto, tiene que ser con el tema, me imagino, del vivir sin contaminación del aire, ¿no? Desgraciadamente, México como país ocupa el segundo lugar en América Latina, en donde se registran aproximadamente 15,000 muertes al año por la contaminación del aire, ¿no? Entonces son cifras que a lo mejor no alarman, digamos, a otros países que viven la contaminación como lo es Brasil, pero yo creo que estamos a tiempo de poner nuestro granito de arena, y es por eso que la empresa alineada y comprometida a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU es que nos alineamos y nos tratamos de apegar y enviamos esta evidencia, ¿no? No nada más se queda como una actividad aislada, sino que tratamos de promover de que dentro del estado de Sonora hay una comunidad que le importa el medio ambiente, ¿no? Que de verdad está contribuyendo con acciones y fomentando una cultura medioambiental para generar el bienestar, ¿no? En las comunidades. Entonces, interactuamos nosotros con alrededor de 24 comunidades como empresa. Entonces, en cada una de nuestras actividades está este fomento, ¿no? Al cuidado del medio ambiente y la activación física. ¿Para qué? Para que pues ocupemos esos espacios y nos apropiemos, y yo creo que es la única manera en la cual los vamos a poder cuidar, ¿no? Es la única manera, porque no basta con el espacio, tener muchos espacios, pues sí, o sea, puedes tener 1,000 canchas, uh-huh. Y lo vemos mucho con los americanos. A mí me encanta ver Estados Unidos con un montón de canchas vacías, pero en algún momento ellos ponen sus entrenadores, ponen sus al alcance de la gente todo su infraestructura, que son bárbaros para hacer las cosas, y es lo que tenemos que imitar nosotros de ellos en ese sentido, del deporte hacerlo una parte de tu vida, de la actividad física hacerla una parte de tu vida, porque no basta con las canchas, puedes tener 10,000 canchas, pero necesitas también los balones, los niños, la confianza, las medidas de seguridad y todo lo que mueve el deporte. Ayer yo fui al juego de básquetbol aquí a la cancha, porque ahorita el gimnasio está cerrado, ya lo van a abrir, pero resulta que aquí es en la liga, entonces viene mucha gente a ver los juegos, son de primera fuerza, en la cancha, canchero, pero estás viendo, pero todo lo que se mueve alrededor, llegó uno que vende papitas, otro que vende sodas, otro que vende esto, otro que vende, se hace toda una comunidad, se va creciendo, se mueve lo que ustedes bien llaman, y esa palabra no se me olvida que la usa Marilena, las cadenas de valor. Sí, es promover estilos de vida saludable, y qué mejor hacerlo en coordinación con todos los sectores. Los niños de verdad que esperan estas actividades, y nos gusta mucho de la integración que hay precisamente con las familias. No solamente participa el alumno, sino desde la mamá, el papá, la abuelita. Entonces, propiciar estas actividades desde la parte lúdica, propiciarlas con la activación, pues es estar generando estilos de vida saludable, y sobre todo pues el fomento y la integración. Entonces, el poder acercar en estos espacios, en estos parques, pues es propiciar la convivencia familiar y generar una familia sana, ¿no? Entonces, estos son de los compromisos con acciones, con el gobierno, con la comunidad, con el sector educativo, pues es generar ese valor social que tenemos, este compromiso nosotros como relaciones con la comunidad. Y 24 comunidades, son muchas, es decir, correcto, prácticamente todas las comunidades de lo que nosotros decimos, los pueblos, los ejidos, las áreas, los poblados de la costa, y que todos están atendidos, me consta. Además, todo lo que pueda yo decir de la mina es porque me consta, no estoy aquí diciendo algo, me consta todo lo que hacen. Y ahorita que hablan de la contaminación del aire, de veras me consta, hay una enorme área, ahorita en el comercial se ve donde está la PLD, es correcto, y tienen un enorme domo
Está en medio del desierto, nadie los está viendo ni nada. Tiene un enorme domo porque hay una caída así constante de, pues, de material, de tierra y todo esto, y genera polvo, obviamente, sí. Tiene un enorme domo que no deja salir el polvo afuera. Es increíble eso. O sea, de verdad, no solamente es un discurso, es un hecho. Que invierten millones y millones de pesos para que no se contamine un área que está en medio de nada. Estamos en eso, ¿no? Sí, o sea, sí toman lo que dicen, lo convierten en acciones. Sí, no es solo, yo creo, y esto va para todos los habitantes, pues, que convivimos, ¿no? En comunión. No es solo conmemorar una semana para cuidar al medio ambiente, no es necesario un día especial, sino son acciones pequeñas que te van llevando, ¿no? O sea, y con cualquier acción que tú hagas desde tu casa, desde tu escuela, como municipio, como empresa, independientemente del giro en el que se esté, particularmente nosotros hacemos este llamado. ¿Por qué? Porque somos una empresa que está comprometida con el medio ambiente, y estas acciones se manejan a través de una política de sustentabilidad, en donde para nuestra empresa es muy, muy importante que nuestras acciones vayan coordinadas con nuestro discurso, vaya, o sea, que lo que hablamos también se pueda constatar hacia las personas que acuden a nuestra operación, ¿no? Nosotros estamos tratando de fomentar o de dar cuenta por parte de esta rendición de cuentas, que es nuestro compromiso, de que estamos haciendo medidas para el medio ambiente, ¿no? De que de verdad estamos trabajando, y no nada más es un discurso, sino que son acciones que se han estado constatando y que son firmes, ¿no? Entonces, tenemos muchas medidas medioambientales, contamos con un departamento de medio ambiente y también se está promoviendo esta promoción de cuidado de medio ambiente en cada una de las escuelas de la costa, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo llegas a las escuelas y las mismas maestras, maestros de la costa te comentan acerca de sus programas que ellos tienen como escuela o que han comenzado como comunidades, ¿no? Y es un fomento que poco a poco va integrando también a la comunidad, porque yo creo que todos hacemos comunidad y fomentamos estas acciones, ¿no? Entonces, qué genial que a través de la integración familiar se puedan dar este tipo de espacios y esa sensibilización de que todos hacemos el medio ambiente. Bueno, tan es así que en colaboración precisamente con el área de desarrollo urbano y ecología, colaboramos, Paola lleva desde la parte de educación ambiental, hay algunas escuelas que ya están en este cuidado, ¿no? Y algunos años que tenemos trabajando con ellas, nosotros como empresa colaboramos en facilitarles también estos contenedores para que hagan esta separación de residuos también en ese sentido. Y que se convierten en dinero. Y que ese dinero se aplica, me consta, en el 6 de abril, en aires acondicionados, proyectores, pantallas, pizarrones, pintarrones, todo. O sea, es increíble, ¿no? Cómo podemos convertir esos residuos que a veces van a la basura en dinero y que, pues, son beneficios. Tenemos que aprender eso, ¿eh? Es que al generar ya esta conciencia se hace un hábito. Entonces, las escuelas ya tenemos algunos años que han adoptado. ¿Cuántas escuelas? 18 escuelas que están participando. De tal manera que ya es un hábito para la escuela, y son, cuando tú llegas a un plantel, inmediatamente identificas, ¿no? Una escuela muy ordenada, tiene otro sentido, porque ya tienen esa conciencia. Sí. Tienen su club ecológico, ¿no? Como la escuela Osvaldo Ballesteros. Osvaldo Ballesteros tiene una brigada ecológica de 45 niños. Ah, qué padre. Que se dedican cada viernes, final del mes, el viernes, ellos hacen como un consejo, donde ven las actividades que vienen realizando durante todo el mes. Igual la maestra Fátima nos da un reporte de las actividades que ellos vienen haciendo, porque precisamente en Escuela Osvaldo Ballesteros fue nombrada Escuela Verde a nivel estado por sedes, pues. Fue la escuela... Es un tema. Fue la escuela que entregó su proyecto y tuvo la respuesta, pues, por todas las actividades que ella viene realizando junto con Mano de Desarrollo Urbano y Ecología. Y aparte, pues, ellos implementaron más cosas para su área. Esa escuela queda en la colonia de Esperanza. ¿No? Sí, es una escuela ejemplar, ¿eh? Sí. De veras, bien trabajadores, la directora.
Otro nivel. Sí, de hecho, la maestra, cuando hubo el consejo técnico, pues ella trató de incentivar a los demás maestros para que tuvieran ese acercamiento ante sedes y pues se pudiera también ellos certificar como escuela verde a nivel estado. Entonces, estamos trabajando con las demás escuelas para que ellos hagan su proyecto. En realidad es un reporte de todas las actividades que ellos vienen haciendo y tienen que mostrar evidencia. Y pues la evidencia más que nada es que ya vienen trabajando con nosotros desde la separación de los residuos, que es plástico, cartón, aluminio. Entonces, desde ahí ellos ya tienen un respaldo para poder certificarse. Increíble. Bueno, pues ahí están los resultados. María Elena, yo estoy muy contenta de tantos años trabajando en esto, que si decíamos 17, 18 años, esto significa entonces que son tres generaciones y esas generaciones ya se sembró algo y hay que seguir sembrando y hay que seguir podando y hay que seguir creciendo. Así es un compromiso de todos y como Fresnillo PLC pues seguimos apoyando, seguimos vinculándonos con todos los sectores precisamente para aportar y que estas generaciones también nos ayuden a generar esta conciencia. Entonces, a nivel mundial, bien lo dice Michelle y lo comentaba, nosotros enviamos precisamente el programa de las Naciones Unidas estas acciones que se hacen a nivel municipio y que a nivel mundial siempre son consideradas pues ese estilo, esa semillita que se está germinando para hacer conciencia, porque pues al final del día contribuimos todos para este planeta que es único y que cada uno de nosotros está en nuestras manos, ¿verdad? El poder contribuir para pues vivir mejor y vivir en comunidad. Sí, desde luego, pues ahí está. Mindalia, pues muchas felicidades también por el trabajo que están haciendo y bueno, un gran compromiso porque esto ya se empezó hace tiempo y hay que continuar trabajando. Así es. ¿Sí? Pues nada, nomás los invitamos a todos ustedes a que nos ayuden a hacer conciencia sobre el medio ambiente. El departamento está a su disposición, lo que quieran reportar. Por ejemplo, ahí tenemos lo que es la patrulla ecológica que nos está apoyando en cuestión de los lotes baldíos que tengan basura o reportar las personas que estén contaminando nuestra ciudad. ¿Y si se le multa? Sí, se le multa. Qué bueno. Sí, se le multa. Muchas personas tienen su lote baldío con basura y a lo mejor no viven aquí. Entonces nos comunicamos con ellos, se le limpia el lote. Y se lo cobro. Y así es, en el predio. Pues muy bien, eso vale la pena. Muchas gracias. Gracias. Pues nada más también para comentarles a la comunidad ciclista o la que esté interesada en el paseo sobre ruedas en el circuito que mencionamos, comienza a las 7:30 a.m, ¿no? Entonces ahora sí que 7:30 a darle. Ajá, 7:30 el domingo. Pero igual, en caso de que no tengan alguna bicicleta, que deseen hacer promoción, ahora sí que no ponemos límites, es salir a la comunidad, es activarnos, es decir, yo estoy preocupada y aquí está mi esfuerzo. Ahora sí, de la misma manera también el 5 de junio es hacer esta comunidad, no necesariamente si no llevan bicicleta, es un desfile, es una marcha, ahora sí en favor del medio ambiente para concluir estos trabajos. Y siempre hemos tenido excelente respuesta de la comunidad, ¿no? Nuevamente les esperamos el 5 de junio. Pues ahí vamos a estar. Sí, una de las novedades vienen siendo los puntos de hidratación, ¿no? Porque en este tema que nosotros pensamos, bueno, pues todos ocupamos hidratarnos, ¿no? O sea, ya sea el que va caminando, corriendo, el de la bicicleta, el del patín, todo el mundo. Entonces, van a haber puntos de hidratación y es importante darle a conocer a la comunidad que lleven su botella de agua o mejor su contenedor, ¿no? No botella de agua, aquí en su contenedor, su termo, etcétera, lo que ellos tengan a su alcance para poder evitar utilizar el plástico, va a haber puntos de hidratación, ¿no? Entonces los podrán identificar y los podrán hacer uso de ellos para rellenar su termo, su contenedor de agua, ¿no? Entonces sí, pues es una acción que también fomenta el cuidado del medio ambiente, ¿no? Pues ahí está, sí, lo que menos se puede usar ahora de plásticos, mejor, eso es, el planeta está, tiene tiempo ya dándonos mensajes y esos mensajes tenemos que leerlos y entenderlos y hacer algo, ¿no? Porque a veces, ya, como falta conciencia, pero de eso se trata.
Es un trabajo que va a llevar años, pero esos años que valgan la pena y que germinen, como bien dice Marilene, que aquí de cierta manera he notado cambios en esas actividades, en conciencia, sobre todo ecología, y los hijos son el gran reflejo de eso, ¿no? Que te dice, papá, para la luz. Y bueno, eso es una gran ventaja, creo yo. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y muchas gracias por participar y hacernos partícipes de, valga la redundancia, de todo esto que están haciendo, que es un trabajo coordinado, que se viene planeando con mucho tiempo. También celebran el Día del Agua, ¿no? Ustedes. Es correcto, también. Son charlas. Que es en marzo, ¿no? Es en marzo. Lo hacemos también a través de coordinación, precisamente el organismo operador. Sí, ¿verdad? Sí, para la otra que no se nos pase, ¿eh? Este año se nos pasó el Día del Agua. Sí. Y que es importante dar muchos datos, ¿no? Porque esos datos son increíbles. México, segundo lugar de muerte de personas por contaminación de aire. Pero es impresionante, también a nivel mundial 7 millones de personas mueren precisamente, ¿no? Y muertes prematuras por la contaminación. Entonces, es indispensable ahora sí que cada uno de nosotros podernos comprometer para el cuidado. Sí, y nada de que, eso nos queda muy lejos, el mundo ya es un pañuelo, es nada, estamos todos bien cerquita. Así es, Luis. ¿Verdad? Pues agradecerte y les esperamos en todas estas actividades, bien de fin de semana, son de integración familiar, y pues bueno, ahí los esperamos en cada uno de los eventos, y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, bien, nos gracias. Vamos a una muy breve pausa, y nada más vuelve ya Julio aquí y yo para echar el último veneno que traemos, y volvemos para despedir, sí, es en serio. Te damos chance de ir por una rica taza de café. Contenido 360 estará de regreso en unos minutos.